te escribías papel con tus amigos. ¡Ey, Nati! ¿Qué? No se puede hablar en clase. ¡Qué pelotudo! Hola. Hola. Esta profesora es la más pelotuda. Se piensa que no podemos hablar. ¡Qué pelotuda! La profesora se come los piojos de Carola. Tiene un olor a culo la profe. ¡Pero se está tirando papel! ¡Dénmelo! Hola, hola. Esta profesora es la más pelotuda. Se piensa que no podemos hablar. La profesora se come los piojos de Carola. Y tiene olor a culo. ¡La dirección! Parte 2 de dos compañeras vendiendo pulseras en el mismo recreo. Vas a ver, voy a vender otra cosa y mejor. Al otro día. ¿Qué vende pulseras esta turra? Vendo tatús, vendo... ¿A cuánto? 10 pesos, nena, dale, vení que te tatúo. Tonta, re barato. 2 haceme. ¿Y eso? ¡Pendejo de mierda! Perdón, quiero terminar con esto ya. Y si nos unimos, podríamos ganar mucho más. Bueno, está bien. Tenemos tatús. Vendemos tatús. Vendemos tatús. ¿Cuánto están? No, está bueno. Ah, no están disponibles. Sí, quiero 5 tatuajes. Nos encontramos en el mástil. ¿Cuántos tatú me encargaste? No entiendo, ¿por qué escondidas? Haceme más y listo. Ya te diré que si no me sacan la mitad de la plata. Dale, dame el brazo. ¡Sos una turra! ¡Ya vas a ver! ¡Hasta acá llegó nuestra amistad! ¡Amistad! ¡Prepárate, eh! ¡Prepárate! La que no quería que se le copien. Me pasan la 2. No, dale, yo estudié. Por favor. Dale, no me puedes hacer esto, sos mi amiga. Basta, termínala. Yo la otra vez te ayudé, te pasé lo que necesitabas. No te cuesta nada. Mira, si vos no estudiaste, no es mi problema. Pero si ya la tenés hecha, ¿qué te cuesta? Pásamela. Toma, profe. ¿Entregaste? La puta que te entregaste. Cuando de chica tenías que tomar un medicamento. ¡Ay, no! Ni se te ocurra. Es que me da asco. ¿Asco? Pero si dice que es de frutilla. Eso no es frutilla. Sentate. Primero tómalo vos. ¡Qué rico! Dale. ¡No lo tomaste! Dale, dejate de joder. ¡Abrí la boca! Natalia, basta, terminala, siempre me haces lo mismo. Oh, por fin. ¿Viste que no era tan grave? Pero qué pelot... Mi mejor amiga, la escoba. Te amo, escoba. Yo también. Mirá la Martina. Es una bicha esa. Nunca nos separemos. Me estás asfixiando. No, se ensució todo. ¿Me ayudas? Sí. Ahí está. Dale. Dale, pero... Scooby. Mirá, así que ahora preferís a la pala. Pero para... No, no, para nada. Yo pensé que éramos mejores amigos. No lo puedo creer de vos. Pero yo solo la agarré porque era más fácil. Ah, bueno, mira, no sé qué es peor. Ahora te parece más cómoda la pala. Listo, está bien. ¡Ah! Yegua. La que tiene seguidores en el colegio. ¿Qué onda, gente? Estoy acá. Miren a Fernando. Fernando, ¿qué estás haciendo? Subir. Ay, no, la otra vez hice canje de esta cartuchera. La verdad me dio nieve, pero bueno. Profe, ¿vos sabías que Julia es famosa? ¿En serio? Ay, no, nada que ver. Nos sacamos todos una foto para Insta. Dale. Bueno. Ahí los etiqueté. Ah, no, a mí no me etiquetes porque no la voy a resubir. Uy, nena, sos insoportable. Voy
biografía y mañana vas a ver. Al otro día. ¿Y que la superaste a Julia? ¿Nos podemos sacar una foto? ¡Sí, obvio! Vení, Benito, pasá. Hola, Benito. Ese nombre me hace acordar a cuando ella se rompió el chiquito. Y no hablo del dedito. Ah. Porque bueno, una vez cuando ella era chica, estaba siguiendo un perrito, el perro salta a la reja, ella la salta también, pero bueno, quedó atrapada ahí, pobre criatura. Después no podía hacer caca. No. Le tuvimos que meter una sopapita por el culo, pobre, era tan chiquita ella. Recuerdo que bueno, después por la sopapita tuvimos varios problemas. Ay. Bueno, dale, mamá, ya está. Se le salía la caca sola, tuvo una mini infección. Bah, mini. La infección hizo que se le crucen las tetas. Por eso están al revés, bueno. Vos la habrás visto. Pero bueno. Uy, la otra es cuando se puso la bandina en la... No, basta, mamá. Hoy, después de ver el partido... ¿Qué? Perdón. Natalia fue al baño y dejó olor. Tapó la cañería y la reventó. ¿Fuiste vos? ¿Quién es la tonta? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Natalia fue al baño y no había papel. Se limpió con el dedito y lo pegó en la pared. ¿Fuiste vos? ¿Sabes qué? Sí, fui yo. Mira. Cuando tu mamá te disfrazaba para el acto escolar. ¡Estás preciosa, hija! Para que te voy a sacar una foto. A ver, ensaya un poco a ver cómo se vería. La cuenca del río hasta la sierra. Cada hoja, cada rama, cada raíz forman parte de mi huerto, que es tu país. Yo soy de aquí, esta es mi raza. Este techo de hoja de palma. Todos conocíamos a esa compañera que comía papel en el colegio. Caminando a la 444, en ti estoy pensando, quiero tenerte a mi lado. Ven, búscame pa' comernos un helado. En su... ¡No, manos! ¿Qué tramoya esto? A ver, son 50 pesos. Toma, dame la mano. A ver, esta línea de acá quiere decir que vas a tener un novio. Un novio que en todos los recreos te va a comprar helados. Con este chico vas a andar todos los recreos de la mano. Me gustan grandes, me gustan gordas, me gustan grandes, me gustan gordas, me gustan grandes, me gustan... Ay, me dice el nombre. ¿Y es? Fernando. ¿Qué? Cuando la nerd se ponía en puesto de tareas. ¡Puesto de tareas! Depende, ¿qué materia necesitabas? Matemática. Sí, esa te sale 100 pesos. ¡Uy, pero qué tonta que salió esta! Le pongo la de todo el año, ¿cuándo pueden ser 2.000 pesos para probar todo? Por ahora quiero solo la primera de quinto grado. Perfecto, mañana la puedes pasar a buscar. ¿Y también haces de inglés? Sí, de inglés también. ¿Y cuánto me sale esa? 100. Bueno. Ok, para mañana las tengo listas. Las tenés que pasar a buscar y si no venís con la plata le voy a decir a los profesores. Ok. Al día siguiente. Hola, toma, 100 y 100. 100 por la tarea de matemática y... ¡Otro 100! ¡No! Como es de inglés, son 100 dólares. ¿Cómo van a ser 100 pesos? ¿Qué? ¿Y eso qué tiene que ver? ¡Qué lástima! Si no los tenés, tendré que recurrir a... ¡No! ¡Para! ¡Cállate, Lina! ¡Cállate, Lina!
Cuando tenías que hacer educación física. Bueno, alumnos, empiecen a correr. Profe, me duele un poco la panza. Y bueno, corre despacio. No, es que estoy indispuesta. Ah, bueno, perdón. Quédate sentadita acá. Dale, corran, giles. Profe, yo también me siento mal. ¿Puedo parar? No, seguí corriendo. Pero también estoy indispuesta. Ah, pero me hubieses dicho antes. Vení, sentate con tu compañera. Cuando el papá de tu amiga trabajaba en una librería. ¿Qué onda, amiga? ¿Y eso? Nada, mis nuevas cartucheras. Pero ayer tenías una nueva. Ay, no, me equivoqué. ¿Y eso? Listo. ¿Qué carajo? Ay, qué sueño. What the fuck? Y yo acá con una hoja gloria. Cállate, ¿querés? Cuando hablaban las madres del colegio. Ahí está por salir Carmencita. Ay, sí, Juana sale al lado de ella. ¿Y tu familia cómo está? Bien. ¿Y Hernán? No, con él estamos re bien, aunque bueno, una que otra pelea hay. Ay, no me digas, ¿en serio? ¿Pero qué pasó? Nada, a veces se tira pedos en la cama y bueno, yo creo que ya estoy harta, me quiero separar. No digas nada, por favor. No, vos sabes que en mí puedes contar. Soy una tumba. ¿Una tumba? Sí, a cajón abierto, boluda. Marcela, atendeme. ¡Marce! ¡Carla se quiere separar! ¡Que marido se tira pedos en la cama! Para, te corta, se llama Andrea. ¡Andreita, querida! ¿Me acaban de robar la billetera? Bueno, para. ¡Carla! Sí, sí, para de Hernán. Sí, contale a tu marido. No, no, pásame que le cuento. ¡Claudio! ¡Hernán se separa de Carla! Al parecer, Hernán se tira pedos en la cama. Vas a ver el tufo que le queda. Con razón, Carla siempre tiene olor a pedo. Lo entiendo todo. Carla, me enteré lo de los pedos. Te doy mis condolencias. Te ibas 2 segundos de donde estaba sentada. ¡Ay! Me estoy cagando. Lara, me cuidas la silla, voy al baño. Sí, sí, anda. Nena, ¿qué haces acá? Es mi silla. Entiendo, a ver, espérame que busco el nombre. ¿Y encima te haces la vivaracha? ¿Vivaracha? Simplemente vi una silla que estaba vacía, no la estaba cuidando nadie y decidí apoyar mi culo acá. No estaba vacía, me la estaba cuidando Lara porque me fui al baño. Y bueno, mamita, el que se fue a la villa perdió su silla. Pero nena, ¿quién te pensás que sos? Y el que se fue y volvió un trompazo le pegó. Cuando leías el horóscopo del chicle bazooka. Ay, ¿me das uno? Bueno, toma este. Gracias. A ver qué dice el tuyo. Te descubrirás todo por una coincidencia. El mío dice... La buena onda que tiraste volverá más fuerte. El chiste es malísimo también. Para mí va a funcionar. Viste, ahí le tiré la buena onda. Pero decía que volvería más fuerte. ¿Estás bien? Sí, nunca más pongo un horóscopo dentro de un chicle. Te descubrirás todo por una coincidencia. ¿Fuiste vos? Pero funcionó. Voy a abrir otro. No le pedías ayuda a la que sabía inglés. Era, ¿me ayudas con este que hay que explicar? Porfa, es la última vez, no entiendo nada. Bueno, pone... I went through the ortho, English and the teacher too. Bueno, alumnos, la verdad estoy muy molesta. Al parecer alguien en la prueba se quiso usar la canchera y puso... I went through the ortho, English and the teacher too. ¿Qué significa? No sé, ahora lo va a decir. Que, para los que no saben, significa me paso por el orto el inglés y a la profesora también. Cosas que yo no puedo creer y tampoco voy a poder tolerar. Así que bueno, Natalia, ¿qué tenés para decir? No, bueno, que la persona que lo hizo la debo odiar mucho. ¡Ja! ¿Me lo pusiste vos? ¡Yo! ¡Yo no te lo... ¡Hija de...! Cuando en las vacaciones ibas a la colonia del colegio. Hoy día de pileta, aire libre. Unos minutos más tarde. ¡Eh, Martina! A ver, a ver, a ver. ¡Qué colita que tenés! A ver, a ver. ¡Cómo mueve la colita! Si no la mueve, la tiene paspadita. No. Pero mirá que la tenés paspadita si no moves, ¿eh? No, la mueve, la tiene paspadita. Como si la movió, paspadita no quedó. ¡Eh! Y ahora se lo tenés que decir a otra persona. Cuando el grupo de dos amigas se hacía de a tres.
Carla, vamos a ser amigas por siempre, ¿no? Sí, Juana. Bueno, alumnos, hoy va a entrar una compañera nueva. ¿Pasa? Hola. ¿Vamos a hablarle? Dale. Hola, Carmencita, bienvenida. ¿Querés ser nuestra amiga? Sí. Porque vieron que la otra vez Francisco me puso el papel en el banco. ¿Cómo? ¿Qué papel? ¿No me contaste? Sí, te conté la otra vez. No, pero no estaba Juana cuando me contaste. Bueno, alumnos, para esta actividad van a tener que armar grupos de a dos. Lo hacemos. No te enojes, pero como todos los trabajos los hicimos juntas, este lo voy a hacer con Carmencita. Ah, sí, no. No me enojo. ¿Cómo me voy a enojar? ¿Cómo me voy a enojar? ¿Cómo querés que me enoje? ¿Cómo te parece que me podría enojar? ¿Así? ¡Ay! ¿Qué me hiciste? Tu mamá se quería deshacer de tu prenda favorita. ¿Qué estás haciendo? Estoy tirando lo que no sirve. Pero ese es mi buzo. No, 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 mamá, no lo tires. Déjate de joder con esta mugre. Ay, no, no. No, no. No. Natalia, ya no tiene color. Mirá el agujero que tiene acá, mirá los puños blancos están. Pero mamá, es mi buzo favorito, es mi todo. Ay. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. ¿Qué carajo? Cuando de chica te olvidabas las llaves de tu casa. Bueno, chao, ma. Chao, hija, tenés la llave de casa, ¿no? Sí. Bueno, te pregunto porque yo trabajo todo el día. Horas después. En el colegio. ¿Me lo prestás para ver cómo me quedan? No, porque si no, no veo. Dale, 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 préstamelo, 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 dale, 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 dale. Bueno, está bien. Mirá, Juan, cómo me quedan. A ver yo. Ay, no. Toma, toma. Te queda re bien. Bueno, ya está, démelo. Yo también quiero ver cómo me queda. Toma, Frank. A ver. Juan, ¿dónde estás? Soy Francisco, atrápame si puedes. En tu cumpleaños hacías el juego de papel envuelto. ¿Empezamos? Jueguen, yo paro la música. Va. Ay, a ver qué traes. Mielcitas, Rodesia, una vincha, otro chocolate. Sigue. A ver qué traes. Dos paquetes de Casey Van. Divertido este juego. Toma. De corazón, unos iPods. Toma. Un peine fino. Toma. Sí, sí, fíjense. Un ajo. ¿Y este coso? ¿Qué es este coso? ¡Mamá! ¡No quiero jugar más! Cuando te aburrías en el colegio te ponías boligoma en las manos. ¡Eh, Carla! ¿Qué pasó? ¿Nos llenamos la mano de boligoma? Sí, dale. Tomá. Pero van a haber que estar todos los ejercicios del lunes 15, el 15 es el que hicimos la anterior clase. Esta clase vamos a hacer el ejercicio 14, así que uno, a uno usted. ¡Mirá, mirá! ¡Culito! ¡Yo también, yo también! ¡Culito! ¿Cuándo fue? Natalia Lucía, ¿qué hinchas te están haciendo? ¡A dirección! Cuando en el recreo del colegio había dos compañeras que vendían pulseras. ¿Cuánto están las pulseras? Esta está a 50 pesos. ¿50? Allá están más baratas. Hola, nenita. ¿Sabes quién soy yo? La que vende pulseras en el recreo del colegio. No puedes estar vendiendo en el horario que yo vendo. Es mi trabajo y además te copiaste de mí.
Sí que puedo, mira cómo lo estoy haciendo. ¿Ah, sí? Bueno, ¿querés ver cómo lo dejás de hacer? A ver. Siguiente día. ¡Vendo! Ay, ¿por qué no vendo nada hoy? ¿Eso de dónde viene? Vendo pulseritas para recaudar platita, para cremita, para mi carita. Vendo. ¡Pendejo de mierda! Ya vas a ver, voy a vender otra cosa y mejor. ¿Cómo algo mejor? Cuando hablabas con el profesor para perder tiempo de la clase. Hola, chicos. Hola, profe, ¿cómo está? Ahora que me preguntaste. Exhausta y triste. ¿Por? Le encontré una bombacha a mi marido con pompón. Yo no uso pompón. No, profe, seguramente es una sorpresa para usted. Al final vamos a ver el tema nuevo. No, profe, pero hay que ver si la bombacha está usada. No creo, debe ser una sorpresa para mí. Bueno, el tema nuevo. Pero pará, profe, o sea, ¿ustedes habían discutido antes de encontrar esa atrocidad? Sí, discutimos, pero bueno, no importa, quizás este piojoso me es infiel, como quizás no. Pero, profe, ¿por qué piojoso? ¿Qué, tiene piojos? No se lo habrá contagiado de la otra, ¿no es cierto? Piojoso de mierda. Chicos, discúlpenme, voy a salir un rato a hacer una llamada, quizás tardo un poco. Por favor, compórtense. La compañera de la ventana no la quería abrir. Tamara, ¿puedes abrir la ventana? No, hace frío. ¿Qué? Tamara, hace 37 grados. Bueno, pero la sensación térmica es más baja. Tamara, la sensación térmica es de 40. Abrí la ventana o te tiro por ahí. No voy a abrir la ventana, yo estoy al lado y yo decido. Tami, querida de mi corazón, hay mucho olor a queso, no te va a quedar otra opción. Listo. ¡Ay, no! Sí hace frío igual, ¿eh? Cuando la que recién conocías te invitaba a su casa. ¡Ay, qué lindo tu colita de pelo! ¿Querés venir a mi casa? Le tengo que preguntar a mi mamá. Ok, cuando salimos le preguntas. Ma, Martina me invitó a su casa, ¿puedo ir? Sí. Sí, anda. Basta, no. Nena, es tu mamá. Chao. ¿Y si se queda a dormir? Chao, querida. Espero que la hayas pasado lindo. ¿Cuántas veces te dije que me preguntes en la oreja? ¡No, mamá, no! ¿Nos cambiamos de lugar? Pero Carla, estamos al lado. Sí, pero siempre nos sentamos iguales. Quiero cambiar un poco. No, además se va a dar cuenta. Ay, pero por favor, si estamos al lado. Bueno, dale, está bien. Bueno, chicos. ¡Oh! ¡Hay alguien acá! ¡Que se cambió de lugar! ¡Puede ser que se cambió de lugar! ¡Nadie sabe de quién estoy hablando! ¡Carla y Vanessa! ¡Pero me voy a tirar la mesa por la cabeza! ¡Cómo se dio cuenta! Me voy a quedar sin trabajo. ¡Pero no se cambie nunca más! ¡Pero estamos al lado! ¡No cambien nada! Amor, estoy preparado, no de más. Yo no estoy preparado. Bueno, anda al hospital. Vamos. Ay, quiero que sea pibe. Tengo un hambre. ¿Qué hice? Me voy a comprar algo para comer. Marido de Clara. Señora, su marido no está. Ah. Che, ¿qué onda? Voy a tocar la puerta. ¿Por qué lo hice? Ah, el marido de Clara, lo estaba buscando, pero bueno, veo que está comiendo una tarta de atún con... Sí. Y salieron quintillizos. Y bueno, lo que pasa a Doc, yo le explico, yo tengo un re cañón. Bueno, a ver si le pegas una lavadita a tu cañón. Tus hijos salieron morochos y vos sos blanco. ¡Clara! Cuando un juego se ponía de moda. ¡Ay! ¡Uy!
El mío va a ganar, ¿eh? No, el mío va a ganar. Dale, 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 dale. ¿A qué están jugando? A los Blade Blade. ¿Qué es eso? Ay, nena, ¿no sabes lo que es? Por favor, no interrumpas. Dale, dale, va a ganar el mío, va a ganar el mío. ¿Y a esta qué le pasa? Simplemente no los conozco. Uy, salí, nena, anda a jugar a la rayuela. ¡Me lo rompiste! Bueno. Te toca. Uy, nena, si no sabes, salí y anda a jugar a los Blade Blade. Por favor, Dios, dame una señal de que se le ha indicado de ti, por favor, que no me está cagando. Gracias, yo confío en vos. Dame una señal. Ay, qué lindo. Bueno. Anda mal, ¿no? Vendo, vendo avioncito de papel. ¿Ah? ¿A cuánto? 1000 pesos. ¿Qué? Pero si ahí dice 100. No, lo que pasa es que tiene acá un cero chiquito. Son 1000. Comprate unos anteojos mejor. Ah, no. La máxima. Mi hermanito de 10 años me lo hace por una semana de tarea. Y bueno, entonces pedíselos a él. ¿Para qué venís acá? Bueno, toma. A ver qué tan buenos son. Bueno, me voy porque estoy cansada, pero te lo dejo volando. ¡Ay! ¿Dónde se fue? ¡Ay! ¡El ojo! ¡Ya te voy a encontrar! ¡Vas a ver! Cuando el lápiz le sacabas punta de los dos lados. ¡No! ¡Es lo peor que puedes hacer! ¡Haceme caso! ¡Te vas a arrepentir! ¡Nena! ¿Qué te pasa? ¡Mira! ¡Yo te lo avisé, hermana! Hola, buen día, señor. Hola, buen día, señor. Pase por acá. Bueno, preséntese. Bueno, soy Pablín, tengo 28 años y soy de Palermo. Pero, señor, ¿cómo quiere que lo contratemos con esa cara rara? ¿Qué tiene en el ojo? ¿Está nervioso? Tranquilícese. No, se me pone así, pero yo tengo una aspirina acá en el bolsillo. Espérame que la busco. Ay. Ay, espéreme. Señor, usted es un desubicado. ¿Cómo va a traer eso a un casting? Aunque no dudo que le vaya bien en ese aspecto. ¿Pero cómo va a traer cajas de preservativos? ¿Qué dice? No, 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 no estoy con nadie. Si hasta en el colectivo me siento al lado de alguien y esa persona se levanta. ¿Y entonces por qué tenés todo eso? Uy, pero ¿qué le tengo que dar explicaciones? Escúchame, ¿vos alguna vez probaste ir a una farmacia pedir aspirina mientras guiñás un ojo? ¡Contratado! El compañero que se iba a mitad de jornada completa. Sí, por fin. ¿Te vienen a retirar? Sí, almuerzo y vengo. Perdón, me están esperando. No, espera. Vos podrías... traerme algo. ¿Algo como qué? Unas galletitas. Bueno, ¿algo más? Doritos, porque del comedor solo comí pan. Después te doy la plata. Bueno, dale. Dale, tengo plata, Gracias. Bueno, chicos, oficialmente es el último día. Espero que durante el año lo hayan pasado lindo. Se armó un grupo bueno. No sé si alguien. Yo, profe, acá puedo hablar yo. Sí, obvio, habla. Qué triste, chicos. Lo voy a extrañar porque, la verdad, un año lleno de risas, las cosas que hacía Lionel, de verdad, chino, es muy emocionante. No sé qué van a hacer ustedes. Gracias.
terminó. Era todo mentira. Son unas cacas infumables con olor a queso todos. Ay, casita, por fin. Ay, vacaciones. Y aunque hubiera más nadie, los odio todos. ¿Aló? Hola, Valen, ¿cómo estás? Pedí tu número en el colegio y me lo pasaron. Así podemos hablar todos los días de las vacaciones y juntarnos. ¿Cuándo había que saludar al profesor? Llegué, chicos. Soy la suplente Marcela. Buenos días, señorita profesora. ¿Por qué se levantan? Además me llamo Marcela. ¿Qué es eso de señorita? No, señor, lo que pasa es que... Marcela. Es que acá no podemos decirle... ¿Profe? ¿Qué profe? Cuando yo entro se levantan todos y me dicen buenos días, señorita profesora. Ok, profe, pero usted se va a levantar y va a decir buenos días, señoritas alumnos. ¡Oh, buen Dios! ¿Usted me está tomando el pelo? No, profe. ¡Señorita! ¿Me extrañaron? Cuando la profesora te sacaba de la clase. ¿Natalia, la terminamos? Perdón, ya paro. Bueno, ahora vamos a ver. Salís de la clase. Natalia, salí afuera. Pero, profe, ya no me estoy riendo. No importa, salís igual. Oh, no me estoy riendo, no entiendo. ¡No! Vendo uñas postizas. ¿Cuánto? Cada uña está 100 pesos. Ay, pero tengo 10 uñas. Y sí, nena. Claro, serían... 1000. Ay, bueno, toma. Me encantaron, gracias. De nada. Ay. Vendo uñas postizas. Uy. ¿Y ahora? Fui al baño y mira cómo me quedó. Solicito un reembolso. Pero nena, ¿qué reembolso? Si yo no te caí arriba de las uñas. Sí, pero me tendrías que haber explicado. ¿Explicarte cómo limpiarte? No, mira, lo único que puedo hacer es cambiarte la uña. Y sí, mínimo. No, pará. Son 200 pesos por uña nueva agregada, más 300 pesos el service, más pagarme las uñas que me estás manchando. ¿Qué? ¡Sos una estafadora! Bueno, si te gusta más el color marrón que el amarillo, déjatelo así. ¡Ni se te ocurra! Uy, estoy perdiendo todas mis ventas. Vení. ¡Ay! ¿Qué me hiciste? Alumnos, el día de hoy van a leer ustedes. Nada de, ay, no, yo ya me cansé. Van a leer cada uno de ustedes. Y esto es con notas, ¿sí? Vamos a ir por orden alfabético. Sí, alfabético, soy un bondino. El primero que tengo acá en la lista, Acosta. Ay, no, pero Acosta lee siempre. No, ¿saben qué? Vamos a hacer al revés. Ah, no, ¿cómo que al revés? De la Z a la A. No sé leer. ¿Qué piense que falté? La última es Uboldi. Empecé a leer. Mamá, me voy de... ¿Y vos practicás en tu casa? Sí. Seguí. Claro que no. ¿Y? ¿Por qué parás? No, es que había un punto. Seguí hasta que yo te diga pará. O sea, ya paro. No, seguí hasta que yo te diga pará. A partir de ahora. Ah, ok. Seguí. Este de... No, ni... ¡Ay! ¡Ay! ¡Por favor, que siga otro! Cuando tu compañera de banco se excedía de su lugar. Bueno, alumnos, el día de hoy les voy a traer un trabajito que tienen que hacer ahora en clase, ¿sí? Basta, hagamos una línea con lápiz por la mitad. Arre, ¿por qué? Y porque te estás pasando de mi lugar. Bueno, dale. No, pero vos tenés más lugar. Ahí. Bueno, dale. ¿Se puede saber quién de las dos escribió la mesa? Natalia, ¿en tu casa también escribís las mesas? ¿Me agregás una caja de cereales? Son 500. Toma. Uy. ¿Cuántas cosas? Ay, que no me pregunte. ¿Qué es lo más barato que vende?
¿Cuánto tenés, nena? 50. Con 50 tenés... A ver, déjame ver qué tengo con 50. ¡Ah! Un pedazo de cereal, el que se le cayó a la persona anterior. ¿Lo llevas, no? Sí, sí. Toma. Esto está babeado. Bueno, chicos, primero vino la edad moderna, antes de eso vino la edad media y después de todo vino la edad contemporánea, ¿ok? ¿Qué es esa cara de mono? Todo mirando así. A ver, chicos, si no entienden algo, vienen y me preguntan. ¿Entienden todo? ¿Listo? Ok, sigamos. Bueno, como decía, viene la edad contemporánea, ¿ok? La edad contemporánea, bueno, antes la edad media, la antigua, o la antigua, la media. La antigua... Sí, la antigua... Eso, lo que dije. Y bueno, vamos a seguir por la edad contemporánea, ¿ok? Así que, por favor, hagan una línea del tiempo y quiero que la hagan bien. Profe, yo no... Ah, y les aviso que mañana tienen prueba de esto. Profe, yo no entendí. ¿Qué no entendiste? O sea, la última parte. ¿Qué cosa de todo lo último? Ay, profe, no entendí nada. ¿Me lo podrías explicar de nuevo? Ay, me hacen perder tiempo el pedo. Eso por no estar escuchando, por hablar con tus compañeros. Todos mocosos, por cierto, como vos. Yo no hablé con nadie, te estaba escuchando. Y además irrespetuosa. ¿Vos te parece que esa contestación es adecuada? Bueno, te jodes. No escuchaste y te jodes. Sigamos. No se juntan la de colegio privado y la de colegio público. Ay, ayer en el colegio una chica dijo que se sentía mal para que la vengan a buscar. O sea, ¿qué? ¿En serio? No, mi colegio un chico se sentía mal, entonces se rompe los dientes y le dice a la profesora que se siente mal. La profesora no le da bola y se le escupió en la cara los dientes. ¿Qué? Ay, no, qué terrible. Sí, más o menos. Ay, encima mañana entro temprano, no tengo más llegadas tardes. ¿Cuántas veces faltaste? 5. Yo voy 35 faltas, invento un problema familiar y me dan 10 más. ¿Qué? Pero en mi colegio hay que pagar para tener 5 más. No, yo mañana ni voy ahí. No, yo sí porque tengo prueba. Pruebas, en mi colegio las pruebas las hacemos nosotros. ¿Qué? ¿Cómo? Y sí, colgamos a los profesores en el ventilador y hacemos la prueba de cuánto aguanta hasta que nos aprueba todo. De 3 de 2 compañeras vendiendo pulseras en el mismo recreo. ¡Prepárate, ¡Prepárate! ¡Prepárate! Si las ideas millonarias vinieron por mi lado. Traicionera, se piensa que me puede estafar así. Perfumes. Vendo slime. Vendo perfume. Juliana, anda a comprar un slime, toma plata. Hola, ¿me das un slime? Toma. Toma. Valentina, anda a comprar un perfume, toma. Un perfume, por favor. Ajá. Toma. Toma. ¡Ay! ¡Me está quemando el cuello! ¿Qué es esto? ¿Viste que te tenías que preparar? ¿Qué es esto, mi mano? ¡Me está quemando! ¡Ay! ¡No! ¡El perfume cochino! ¡No! ¡Eres la esconácido! Carmela, no te juntes con Mora, porque es horrible. Mira cómo está maquillada. ¿Te reíste? Tenemos muchas cosas en común. Seamos amigas. ¡Boba! ¡No! ¡Boba no! ¡Re boba! ¿Alguien sabe dónde está mi mochila que no la encuentro? ¡Qué buena idea! No, lo que tiene escrito en el banco. ¿Y mi cartuchera? ¿Quién fue? Basta, termínenla. ¿Estás bien? ¿Bien, Carla? ¡Perdón! ¡Boba y reboba! Y sin poesía ibas dejando destrozadas ilusiones. Vendo almohadones y peluches. Ay, que venga Camila. ¿Qué te pasa? ¿Qué miras? Ay, no, no, perdón. Es que nunca vi una cosa tan fea. Ah, ¿querés cobrar? Y sí. Alto caramelo me compro si cobro, ¿eh? Ay. ¿Ahora vendés almohadones? Si quieres también puedo vender anteojos. O te puedo hacer los peluches más grandes si no lo ves. Vas a cobrar de nuevo vos, ¿eh? No me vendría. No, estoy arrepentida, te pido perdón. ¿Querés un peluche o un almohadón? ¿A cuánto? A vos te los dejo a 2.300 pesos. Mira, te lo voy a comprar porque cada vez que te digo me das pena y asco. Así que bueno, el que tenés en la mano, toma. Pena. Sí, este. Toma.
Y salí de acá porque la próxima te lleno de pedos la cartuchera. Compañera que tenía un moco. ¿Me prestas tu hincha? Es que mi mamá no me deja. Bueno, toma. Qué linda. Bueno, toma. ¡Ay, no! Upsi. No, nena, no aplaudas, sacámelo de acá. No, para mi lado no. ¡Ay! Volvió con su familia. ¿Cuándo vas a comprar al chino? Hola. Y buchón de Nainsipi. ¿Es hijo boluda? Washi. Guachín. O sea que, nenita. Tufu. ¿Yo tengo tufo? ¿Sabes qué? Ustedes también. Dama fucking wo. ¿Taekwondo? Mira que yo me paro, ¿eh? Fuchón. ¡Basta! ¡No puedo! ¡Así son dos contra uno! ¡Me estoy volviendo loca! ¡Toma! Los argentinos son raros. ¿Hablas argentino? Sí, ¿qué pasó? Decime. Cuando te compraba Chasqui Boom. No me hinches más los huevos, Natalia. Te compré esto. Natalia, terminala. No me rompas, terminala. Vení para acá. Compañera que vendía slimes en el colegio. Vendo slimes. Hola, ¿a cuánto? Y estos son muy buenos. De verdad, son originales y están 1000 pesos. Pero nena, en un chino te la venden más barata. ¿Y estás usando un chino? ¿Para qué venís acá? Ojo con lo que te venden en el chino, ¿eh? Y sí, tenés razón. Mirá que yo los vi poniendo los pies de lombriz. Ahora, si no te molesta, voy a seguir con mis ventas. Vendo slime. No, bueno, prefiero no arriesgarme. Dame el verde. Perfecto. Justo el verde es el último que quedó. Así que bueno, terminó mi horario laboral. Chao. Chao, gracias. Disfrútalo. ¡Está haciendo líquido esto! ¡Se está haciendo líquido esto! ¡Te voy a escrachar! Hacerle la carta a Papá Noel. Te voy a pedir 7 cajas registradoras, 23 slime, 4 arenas cinéticas. Mira que le cuento a Papá Noel que le cortaste el pelo a Tamara. Bien, un cambio de look. No te olvides de mi regalito. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Amo! Si es merecedora de uno de mis regalos, póngame el historial, reloj. ¡Tendo! ¡La pulsera! Y nada, no puedes estar vendiendo mi puesto. Sí que puedo, mira cómo lo estoy haciendo. ¡Pretenciosa esta nena! ¡Te atrapé! ¡Vos tenés que estar durmiendo! ¿Esta bolsa? Mira, querido, no me empeces a hablar mientras manejo que te tengo que llevar a tu casa. Señor, si mi madre fuese una yegua y mi padre un caballo, yo sería un caballito. Ah, y si mi madre fuese una cerda y mi padre un cerdo, yo sería un cerdito. Y si mi madre fuese una perra y mi padre un perro... Y no, entonces sos un perrito. No, no, señor, ojo con lo que dice. Mira que si no, no trabaja más. Si mi padre fuese un perro y mi madre una perra, sería un conductor de colectiva. Perrito,
Honesta, parte 2. ¡Ey, Natalia! ¿Fuiste vos? No, claramente no fui yo. Yo no... Pero no viene de mí. ¡Sos una asquerosa! ¿Sabés qué? ¡Sí! ¡Mi cartuchera! Y ahora te toca a vos. ¿Qué? Yo no, no, yo tengo un teléfono. Como ven en el título, voy a retirar la placa de YouTube. 100.000 seguidores. Bueno, gente, ya llegué, así que voy a entrar. No tenés que pagar nada. No, no. Muchas gracias, No puedo creer. Ya la tengo. Ahora voy a volver a casa y la voy a abrir hoy. Caray, me van a chorear. Vamos a sacar la gomita. ¡Ah! ¡Ay! Me estoy comiendo la mano, pero la puta. La profesora de inglés ponía su grabadora. Bueno, chicos, escuchen la grabadora y anoten, ¿sí? Y si no, bueno, desaprobará. Right, label, receiving, Puse perfecto. No tenés un amigo que le gusta pedirte cosas prestadas. ¿Tenés un lápiz? Toma. ¿Y tenés la fotocopia de matemáticas? Sí. ¿Goma? ¿Liquid? Al otro día. Bueno, chicos, vayan agarrando un lápiz. ¿Tenés un lápiz? No. ¿Vos? Tampoco. Nada. Ah, yo tengo. ¡Pero este es mi lápiz, chorra! ¿Qué? ¿Todavía lo necesitas? No, ni ahora ni en un futuro, porque ahora coloreo con Color Time. Mira. Mira, puedo elegir el dibujo que yo quiero y lo pinto como yo quiero. ¡Ese es mi teléfono, chorra! Cuando había que izar la bandera. Natalia, anda vos. La profesora que era buena solamente con los que quería. Natalia, decime, ¿cómo se llama esta parte de un animal? No sé. Con tus palabras. Bueno, otra preguntita, ¿con qué se come la ensalada? Aceite. Ah, sí, pero de comer. ¡Ay, Natalia! ¡Te necesito probar! ¡Ya sé! ¿A quién no le gusta la gelatina? ¿Qué me puedes decir sobre la gelatina? No sé, solo conozco la I latina y la I griega. Pero la G latina... Bueno, está bien. Julián, ¿cuánto puede oír un oído humano? 3, 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1... Desaprobado. Vendo pulseras mágicas. Hola, ¿cuánto están? Y 500, porque son mágicas. ¿Qué? ¿500? ¿Y qué hacen esas pulseras? Y son mágicas, y te muestro pierde la magia. Chanta que sos. Ay, pero son mágicas. Bueno, dale, toma.
Perfecto. Dame la mano. ¡Ay! ¿Viste que son mágicas? Te cambian de color la mano. Ándate y no me arruines mis ventas. La burra que siempre zafaba. ¿Qué es eso? El trabajo para hoy. ¿Trabajo? Sí, había que hacer un dibujo que cuente una historia y que te genere amor hacia algún familiar. Ay, no, la puta madre, me olvidé. Bueno, alumnos, déjenme sus trabajos acá. No, ¿qué hago? Bueno, voy a poner la hoja en blanco. Total, esta boluda nunca lee nada. Bueno, ya que tengo todos sus trabajitos acá, vamos a ir mostrándolos uno por uno para que cuenten el significado. ¿Qué? Con el resto de la clase. Ay, no puede ser. Martina, lo que yo dibujé es un auto que adentro está mi mamá y me hace acordar mucho las vacaciones de verano. Bueno, bien. Vamos con la siguiente. Valentina, bueno, yo dibujé un limón y le pegué una cáscara porque el limón simboliza la felicidad. Bueno, está bien. Solo espero que no se me pudra. Siguiente, Rocío. No, profe, déjeme explicarlo. Hoja en blanco, ¿me vas a explicar? Ya te pongo la nota porque me estás tomando de pelotudo. Dibujé a mi perro comiendo su alimento, pero como se lo terminó todo, me vino a pedir más a mí. Entonces, mi perro no estaba en la imagen visual, por eso hice una hoja en blanco para contar toda su historia. Además, mi perro es mi mayor factor de felicidad. ¡Dios! Cuando en clase no veías y te ibas a sentar adelante del pizarrón. Che, Lara, no te enojes, pero no veo. ¿Te podrías correr? Sí. ¡Profe, me está tomando tremenda melena! ¡Ey! ¿Podría poner adelante el pizarrón para copiar? Sí, está bien, anda. Ay, profe, qué bueno que lo dijo, porque yo tampoco veo. ¿Puedo ir? Bueno, pero no hablen ni copien. Profe, yo me olvidé los anteojos, ¿también puedo? Bueno, dale, está bien, anda. Profe, yo también lo necesito, así copio más rápido, ¿puedo? ¡Listo, sos la última! Si no vienen, se sientan todos. ¿En serio? ¡Melina, la puta madre! ¡Ay! Cuando tu mamá compraba algo nuevo. Natalia, no lo abras. Lo voy a hacer yo para ver si falta algo y si está en condiciones. Pero... No, Natalia, ni se te ocurra. Además, cuando lo quiera guardar, no va a tener el envoltorio y se me va a romper. Ahora ven. Lo voy a escurrir como un trapo. Dije que no iba a pasar nada. ¡Natalia, qué hiciste! ¡Lo rompiste! ¿Dónde estás? ¿Dónde te fuiste? ¿Te pensás que soy pelotuda? Heladería Don Pablito. Hola, discúlpame, ¿cuánto están? ¿Qué cosa? ¡Y los helados, querido! ¿Qué va a ser si no? No, sí, ya sé. Te estoy preguntando de cuánto. Ah, depende de los gustos. ¿Cuál tenés? Los que están arriba. ¿No sabés leer? Claro que sé leer y muy bien. Bueno, dame chocolate blanco con solo se paga con tarjeta de crédito. ¡La concha de tu madre, forro! ¡Ah, sí, bueno, vieja chota! ¡Anda a lavarte el culo! ¡Ya lo tengo limpio! Otra historia más de Carola la Piojosa. Hola, ¿tu nombre? Hola, Carola Carmela. Ok, Carola, ¿te comerías este arroz por 500 pesos? A ver... No, no. ¿Seguro? Toma, toma. No. Ok, está bien, no pasa nada. Señor, señor, ¿se comería este arroz por 1000 pesos? Mira que son 1000 pesos, ¿eh? Bueno, dale. ¿Qué es esto? ¡Un piojo! ¡Solo una persona! ¡Es una plaga de piojos! ¡Mi alumna! ¡Carola! Hago casamientos, tiro arroz. ¿Casamientos cómo? ¿O sea, preparas los casamientos o haces que las dos personas se casen? No, los pre... Hago que las dos personas se enamoren. ¿En serio? Sí, pero eso tiene un presupuesto más elevado. A mí me encanta Ramiro. Sí, también puedo hacer que Ramiro se enamore de vos más la boda. ¿Y cuánto está la boda? Y mirá, la boda con el arroz son 1000 pesos. ¿Y el enamoramiento? El enamoramiento son 3000 pesos. Ay, es que no vale tanto. Perfecto, serían 4000 y la boda es mañana. Tomá. Ey, escúchame, nene, te ofrezco 600 pesos por casarte con Carola. ¿Qué?
¡La piojosa no, ni en pedo! ¡700! ¿Cuándo? Mañana. Al día siguiente. Bueno, estamos acá reunidos para casar a Ramiro y a Carola la pionera del amor del colegio. Les deseo que sean felices y que coman perdices. Los declaro novio y novia. No, esto no venía incluido en la parte del contrato. ¡Hola! Tengo que hacer otra boda, chao. No decías una palabra mal de chica. Yo también, porque cuando fui al inodoro del colegio... Se dice inodoro. ¿Qué? Nada que ver, se dice ninodoro. Inodoro. Ninodoro. Inodoro. Ninodoro. Inodoro. Ninodoro. ¡Uy! ¡Ay! 10 años después. Igual, a ver, para mí sigue teniendo más coherencia ninodoro. ¡Ay, no! Ma, tengo una noticia buena y una mala. Uy, ¿con qué te venís ahora, la puta madre? Siempre rompiéndome las pelotas. A ver, decime la buena. Pasé una prueba. ¡Bien, hija! ¡Te felicito! No lo puedo creer siendo tan burra como el padre. Ah, ¿y la mala? Que era de embarazo. ¿Qué? ¡Vení para acá! ¡Pará, ma! ¡Era una joda! ¿Qué cosa era una joda? Lo del test de embarazo. ¿Y lo de la prueba? También. ¡Me parece que era una buena idea decirte que lo probé! Cuando para copiarte hacías lenguaje de señas con tu amiga. Bueno, mira, la cosa es así. Como es multiple choice, si vos necesitas la A, me volteas el marcador. La punta del marcador, así. Perfecto, vos también. Ok, si necesitas la B, girás el marcador así. Ok. Después, si necesitas la C, lo girás para los costados. Sí, dale. En el examen. No entiendo, ¿cuál necesitas? Anda por pasos. ¡Pero no entiendo! ¡Natalia, dame la prueba! ¡Pero la puta madre! ¡La puta madre vos que no entendés nada! ¡Ay, no! ¡Cuánta fila! Ya sé. ¡Lara! ¡Ven acá atrás! Permiso. No, dale, no se vale colarse. No, no se coló, porque mira, yo te dejo pasar adelante mío porque te guardo el lugar. Y después te digo, ¿cambiamos lugares? Sí. Listo. ¿Ah, sí? Listo yo. Martina, ¿me dejas ahí? Sí, vení. Listo, te pasé a vos, pelotrita, y a tu amiga también. Acá no se vale colarse, ni dejame, te dejo y nos damos vuelta, ¿eh? ¡Porra! ¿Por qué no lo dijiste antes? Cuando tenías una compañera con piojos. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡De nuevo con piojos, hija! ¡Esta pendeja de Ludmila te sigue contagiando! ¡Voy a hablar al colegio! Al siguiente día. La madre de Ludmila, mucho gusto. Bueno, específicamente la estamos citando porque su hija está teniendo piojos. Tiene con piojos en el colegio, las madres se quejan porque su hija está contagiando a las demás alumnas. ¡Eso es mentira! ¿Cuántas veces se lo tengo que decir? Primero que todo, señora, no me falte el respeto. ¡Listo! ¡Tu hija no tiene piojos! ¡Vas a ver! Bueno, chicos, vayan dejándome el cuaderno de comunicados como siempre acá. Cuando le rompías un juguete a tu amigo. Vení, Juana, a pasar a mi casa. ¡Wow! Vayan, vayan a jugar. Bueno, tengo esta linterna que habla, mirá. Hola, hola. ¡Yo quiero, yo quiero! Bueno, está bien. Yo creo que voy al baño porque estoy teniendo gases hoy. Dale, sí, sí, sí. Llevaba remera de fútbol al colegio. ¿Qué haces con remera de fútbol? ¡No se puede! A ver, ¿y por qué no se puede? Porque no es el uniforme y puede generar problemas, dicen. ¡Eso, mentira! Joaquín, ¿qué haces sin el uniforme del colegio? ¿Pero qué tiene de malo que traiga esta remera? Porque ese no es el uniforme,
podés generar problemas o disturbios. ¡Oh! ¡Eso, mentira! Bueno, mira, te la dejo pasar porque yo también soy de Boca. ¡Otro sin uniforme y con remera de River! ¡Ah! ¡Mira! ¡Lo voy a dejar a las piñas!